¿Qué pasaría si de un día para otro usted pierde el trabajo al que se ha dedicado toda la vida y que debe esperar varios años para volver a trabajar? Pues esto le sucedió a estos dos pescadores. Acá lo que no tenemos es trabajo aún. En otros lados trabajan. ¿Nosotros en qué? Si esto es nuestra fuente de ingreso. Por ejemplo, ¿ahora qué se está dedicando? Así como usted, ¿tú crees a qué me puedo dedicar? Sin faltarte al respeto. A nada, hija. A nada, soy un mueble que te puedo decir abandonado. Y eso es lo que me duele a mí. Como el zapato que está abandonado. Su familia, su esposa, ¿qué le dice? Esta semana volvimos a visitar al señor Pedro, uno de los pescadores artesanales afectados por el derrame de petróleo en la playa Bahía Blanca en Ventanilla. Hoy se encuentra mal de salud, pues las constantes caminatas en busca de que su voz se haga escuchar le han pasado factura. La de la rótula se me ha movido y se me ha vaciado todo el líquido para atrás. ¿Qué le han dicho los médicos? Que tengo que llevar terapia para que después me operen. ¿Necesito operación? Sí. Esa es una operación. El daño causado por la empresa Repsol lo dejó sin trabajo, un trabajo con el que sostenía a toda su familia y al que se ha dedicado desde los 15 años. Han sido 6 largos meses de una pesadilla que no parece acabar. Con la pierna en ese estado, no puede ni siquiera desempeñarse en alguna otra actividad. Realmente por dentro estamos hechos trizas. ¿Qué hacemos en la casa arrumados? Es como comprar un mueble y lo tiraras ahí. Si nosotros somos hombres de mar, de pesca, esto es lo que nos fascina, nos gusta, nos da vida, nos da alegría y pena y tristeza. Pero esto ya no. El señor Sixto tampoco la viene pasando bien. Cuenta que la necesidad lo ha obligado a meterse al mar, a sacar muymuys para venderlos. A veces vengo a sacar muymuys para vender. Acá yo saco carnada para vender a la gente a veces. Mi necesidad me hace hacer eso, porque otra cosa no puedo ir a hacer. Yo lo vendo a 15 soles un balecito blanco. Eso a veces me llevo mis 100, 150 soles. De lo que pescado que vendía, sacaba más. Pero así tengo que mantenerme, pero lo que hay, aunque sea para el día a día, siquiera para comer. Los hidrocarburos, el petróleo crudo, tiene una gran cantidad de toxinas que pueden ser muy peligrosas para la salud humana. Y por eso, en lugares donde ocurre este tipo de eventos, de contaminación, pasan muchos años hasta que se pueda hacer un consumo de los recursos hidrobiológicos. La semana pasada se conmemoró el Día del Pescador, una fecha que debía de ser de alegría y felicidad, pero que terminó siendo un día de nostalgia y tristeza que no olvidarán. Triste, porque otros años lo sabemos pasar bien nosotros. Como pescando, todo alegres. Ahorita nos han quitado la vida, la cuenta, porque ya no entramos al mar. Ya. Es como tú tienes tu trabajo, vives feliz en tu trabajo, así nosotros también tenemos nuestro trabajo y vivimos feliz en el mar, como un pececito. Pedro y Sixto, junto a sus otros 8 compañeros, recibieron una ayuda económica por parte de la empresa Repsol después de 4 meses de haber ocurrido el desastre, gracias a la gestión que realizó el congresista Eduard Málaga, quien acudió a sus llamados el pasado mes de mayo. Sin embargo, esta ayuda económica ya se les acabó debido a las deudas que tuvieron que pagar a raíz de la contaminación ambiental. ¿Tú crees que con un vale de 1.500 y 3.000 soles que nos dan ya se soluciona nuestro problema? Mira esta embarcación, dinero perdido. Nos han dado un vale de 500, ¿para qué? Eso se va en días nomás. ¿Cuántos meses tenemos ya que tiene el caso ya? Ya tiene medio año ya en la cuenta ya. Por día nomás, casi medio año ya. Y los 3.000 soles que nos han dado, ¿qué hemos pagado? La luz, el agua, de que nos han cortado todo. El del norte nos cobra, para conectarnos la luz nos cobra otro aparte. Y ahí nomás se nos ha ido como 1.500 soles, pagando todo. Y más lo fuera de la comida, lo que tenemos que gastar en la casa, los muchachos del colegio. Yo tengo 5 hijos. La playa Bahía Blanca es uno de los 32 balnearios que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, ha determinado que continúan contaminadas de crudo. El petróleo aún no ha desaparecido de la zona, se mantiene en el fondo marino, dentro de las zonas rocosas, donde hay rocas dispersas, cada vez que hay maretazos, el petróleo sale de estas rocas y del fondo marino y terminan varándose grumos de petróleo y saliendo
petróleo hacia la superficie. En tanto, ¿qué hacen las autoridades al respecto? Por su parte, la Comisión Investigadora del Congreso del Derrame de Petróleo, que preside la congresista Margot Palacios, ha entregado su informe final sobre el caso, donde se concluye que son varias las irregularidades, como tuberías que datan de 1975 sin mantenimiento, la carga de presión excesiva, la falta de atención para atender emergencias, las diferencias de crudo reportado y lo que cargaba, entre otras. En el documento se señalan las responsabilidades principalmente de Repsol, el capitán del buque tanque, instituciones del Estado responsables de la operación de hidrocarburos. Asimismo, se indica que el desastre en el litoral peruano no fue ocasionado por oleajes anómalos, como según manifestaron los representantes de Repsol en un inicio, sino por la utilización de tuberías averiadas durante el proceso de descarga de crudo. Una parte dolorosa es la de la fauna marina. Según datos de OEFA, IMARFE, CERNAP y CERFOR, se encontraron 959 animales muertos y se rescataron más de 420 aves. Mientras tanto, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre el tema y ha dejado que los meses pasen como si este desastre no hubiera sucedido. Los pescadores solo piden que no se olviden de ellos, pues perdieron una parte fundamental de su vida, el trabajo, con el que podían vivir tranquilos sin tener que esperar nada de nadie. Ahora solo esperan que Repsol, la empresa responsable, les brinden la ayuda que por justicia les corresponde, ya que tendrán que esperar meses o incluso años para volver a entrar al mar a pescar como antes. Esperemos que los hombres del mar reciban la reparación que merecen. Seguiremos informando.